Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Ciudad de Todas y Todos, el programa de la Municipalidad de Concepción que le trae las principales informaciones de lo que ha ocurrido en la última semana acá en la comuna de Concepción. Y partimos contándoles en este primer programa del año 2023 sobre la cuenta pública de gestión municipal que realizó el alcalde Álvaro Ortiz junto al cuerpo de concejalas y concejales. Esto se realizó en el Teatro de la Universidad de Concepción frente a cientos de dirigentes y dirigentes sociales, además de vecinas y vecinos de la comuna penquista. Enmarcado en su principal instrumento de planificación, el Plan de Desarrollo Comunal, PLADECO, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, la Municipalidad de Concepción rindió su cuenta pública gestión 2022. Conforme a lo dispuesto por ley y con el recuento de los principales proyectos e iniciativas ejecutadas durante el último año, la sesión extraordinaria del Consejo fue presidida por el alcalde de Concepción junto al cuerpo de concejales y se realizó en el Teatro de la Universidad de Concepción bajo la atenta mirada de distintas autoridades locales y cerca de 1.000 penquistas. Entregamos los resultados a la comunidad tal como lo establece la ley y que además parte también de un estilo de conducción municipal totalmente abierta, transparente y de manera participativa. Pero también asumiendo desafíos para el año 2023 en el ámbito de movilidad, en el ámbito también de recuperación de espacios públicos, en el ámbito de salud, en el ámbito deportivo, en diferentes áreas que son parte de los desafíos que hemos asumido con la comunidad, así que muy felices también por la gran cantidad de personas que repletó el Teatro Concepción acá en nuestra ciudad, así que creemos que es una cuenta que permite también demostrar que además de tener recursos municipales, de tocar otras puertas para conseguir esos dineros, acá si somos capaces de trabajar de manera unida, estos son los buenos resultados que podemos entregar a la comunidad. En el reporte que se extendió por más de una hora, se informó que durante el 2022 mejoraron los ingresos en el presupuesto municipal tras una importante afectación producto de la pandemia. Sin embargo, la autoridad comunal explicó que se mantuvo una política de austeridad y control en los gastos para evitar un déficit presupuestario y cumplir con los compromisos más urgentes al servicio de la comunidad. Importante, tiene que ver hoy día con el presupuesto de la ciudad. Yo creo que hoy día tenemos un presupuesto limpio y lo hemos trabajado en conjunto con el Consejo Municipal y la Administración, y creo que eso es importante, que la gente tenga la tranquilidad de que estamos hoy día con cifras azules viviendo saliendo de una crisis. Mire, yo valoro mucho el hecho de las cuentas públicas. Es un ejercicio sano, es parte de la democracia que se rinda cuenta a la ciudadanía respecto de la gestión que se ha realizado durante un periodo. Además, celebro mucho que se haya aprovechado para proyectar compromisos para el año que queda todavía de gestión. Ha sido un ejercicio democrático, muy participativo, con muy buena calidad técnica, en un lugar además que es emblemático de la ciudad y donde había una profunda participación de las personas que con sus aplausos celebraron muchos de los anuncios que de la rendición de cuentas y de los anuncios que se hacen hacia futuro. En la oportunidad también se explicó que se trabajaron diferentes líneas de acción para ir en apoyo de las familias más vulnerables de la comuna, donde se destacó la inversión de más de 530 millones de pesos en ayuda social, entre otras importantes acciones. En el balance también se dio a conocer trabajo realizado en torno a la recuperación de espacios públicos e infraestructura comunitaria. Asimismo, de las principales acciones en materia de salud, medio ambiente y seguridad, entre otras líneas de desarrollo comunal. Este ejercicio de transparencia municipal estuvo marcado por el aplauso espontáneo de la comunidad, quienes valoraron positivamente el trabajo realizado y las proyecciones para el presente año. Me pareció muy bien, estupenda, sí, clara, esperanzadora también por los avances que va a tener nuestra ciudad. Me parece estupendo. Me gusta mucho lo que tiene que ver con el deporte, esto de implementar canchas, abrir espacios, plazas. Hoy día soy el representante de mi junta de vecinos
Por esa razón también estoy acá buscando alguna puertecita donde ir a golpear para conseguir algunos recursos. Muy claro, y me gusta mucho el que él esté muy pendiente de la comunidad, de hacer proyectos en beneficio de la comunidad, ya sea aquí en el centro que está haciendo proyectos, ojalá que salga el del mercado, que se recupere ese espacio, que no hayan espacios así donde se pueda ver delincuencia. Igual en los barrios está preocupado de las juntas de vecinos, que tengan su sede, los equipos de fútbol, las canchas, y eso me parece magnífico, que se preocupe la comunidad y que haya espacios de recreación para ellos. De esta forma, el alcalde Álvaro Ortiz Vera entregó una resumida pero consistente cuenta del accionar municipal y las gestiones realizadas en diferentes ámbitos durante el 2022, destacando el retorno a actividades presenciales en diferentes áreas de desempeño y una serie de desafíos para seguir trabajando por una ciudad más inclusiva, participativa y con perspectiva de género, entre otros importantes lineamientos estratégicos de desarrollo. La cuenta pública completa está disponible en el sitio web www.concepcion.cl. Con un monto que supera los 170 millones de pesos provenientes de recursos 100% municipales, se logrará reponer la pasarela en Chaimávida. Esta infraestructura, ubicada en el sector rural de Concepción, permitirá mejorar la calidad de vida de unas 200 personas que transitan a diario por esa infraestructura. En la sesión extraordinaria del pasado 13 de abril, el Consejo Municipal de Concepción aprobó por unanimidad la contratación vía trato directo de la empresa que será a cargo del proyecto de reposición de la pasarela peatonal de Chaimávida. De esta manera, y con recursos 100% municipales, que supera los 170 millones de pesos, se podrá ejecutar el proyecto de reposición de esta infraestructura en el sector rural de la comuna, la cual beneficiará a cerca de 200 personas que transitan a diario por este lugar. Hoy se ha aprobado de manera unánime el trato directo con la empresa que va a construir el nuevo puente para el sector Chaimávida de Concepción, que va a permitir mejorar la calidad de vida de cada una y cada uno de los habitantes de ese lugar. Es una inversión con recursos 100% municipales, son 171 millones de pesos, que nos va a permitir en un par de meses más tener esta nueva infraestructura para los vecinos de Chaimávida. La iniciativa municipal permitirá reemplazar el actual puente provisorio autogestionado por la comunidad, otorgando mayor seguridad y una solución definitiva al anhelado requerimiento vecinal. Las obras, una vez se firme el contrato, se ejecutarán durante 175 días corridos. Una demanda que hoy día se concreta, se resuelve por parte de esta administración y también con la aprobación por unanimidad de todos los concejales y concejalas del municipio a favor de esta iniciativa que, como decía anteriormente, es histórica, es una demanda muy sentida por los habitantes de la localidad de Chaimávida, de la comuna de Concepción, y enhorabuena que hoy día se resuelve. El Consejo Municipal le dio el vamos definitivo con la aprobación de los términos de referencia para la contratación de la reposición de la pasarela peatonal de Chaimávida, que es algo muy anhelado por el sector rural de nuestra comuna, que han estado demandando los vecinos y vecinas durante mucho tiempo. Así que nos sentimos contentos de poder resolver de esta manera, contribuir a resolver un problema que estaba poniendo en riesgo el paso de los niños y niñas por esa pasarela en mal estado. Cabe señalar que, sumado al proyecto de solución definitiva, el alcalde en terreno, junto a la comunidad, se comprometió a que se realizarían trabajos de mitigación para disminuir los riesgos de accidentes hasta que se concrete el nuevo puente. De esta manera, el equipo municipal de servicios a la comunidad reforzó la parte estructural cambiando las maderas dañadas, reemplazó 17 metros lineales de pasamanos, cambiando su materialidad para otorgar más firmeza, además del mejoramiento de los accesos con hormigón. El 32% de avance llevan las obras de reposición de lo que será la nueva Escuela de Formación de Carabineros Grupo Concepción.
En el complejo policial de Lomas Verdes, la ministra de Obras Públicas, Jessica López Safi, junto al alcalde Álvaro Ortiz Vera, la delegada presidencial Daniela Dresner Vicencio y la capitán Fernanda Gajardo Muñoz, realizaron un recorrido por las inmediaciones de este recinto, que será el segundo más grande de Chile. El Ministerio de Obras Públicas, dentro de sus actividades principales, tiene que ver con ejecutar la inversión y las obras del Estado. Y también, dentro de eso, las obras de infraestructura para la seguridad. ¿Cierto? Que tiene que acompañar cualquier agenda de seguridad también la infraestructura para la seguridad. Y para eso tenemos contemplado la ejecución de alrededor de 50 obras para Carabineros de Chile, tenencias, comisarías diversas a lo largo de todo Chile, también para la PDI. La inversión asciende a 17 mil millones de pesos para la construcción de 5 módulos en base a hormigón armado de 3 pisos, completamente equipados con salas de clases, auditorios, gimnasio, habitaciones, entre otros. Por lo tanto, esta inversión pública que se realiza acá permite también recuperar un gran terreno que durante mucho tiempo no estaba siendo utilizado y que está además estratégicamente ubicado en Concepción, pero en el límite con las comunas de Hualpén y Talcahuano, y que permite también mejor conectividad hacia otras comunas como San Pedro La Paz, Coronel, provincia de Arauco, como también hacia provincia del Biobío. Así que creemos que este trabajo que se está realizando, esta inversión pública que se está llevando a cabo, potencia además una temática tan importante como es descentralización, pero por sobre todo el tema de seguridad. Esta es una de las grandes obras que tienen para Carabineros de Chile, ya que esta escuela a nivel nacional, contamos con 10 escuelas a nivel nacional de escuela de formación, y esta va a ser la escuela más moderna. También nos va a permitir una mayor capacidad de carabineros alumnos y, como dijo el alcalde, también poder darles un lugar digno, adecuado para los nuevos aprendizajes, y como también está establecido en el plan estratégico de carabineros, el poder profesionalizar a nuestros carabineros. La iniciativa apunta a otorgar una óptima formación profesional a los nuevos alumnos de carabineros que cubrirán las demandas de la ciudadanía, potenciando el nivel del servicio y las respuestas. El alcalde de Concepción, Resimple, junto a las recicladoras de base, suscribieron un acuerdo que permitirá mejorar la gestión y las obligaciones relacionadas con la recolección y valorización de los residuos sólidos domiciliarios, esto en base a la conocida Ley REP. En el marco de la Ley 20.520 de responsabilidad extendida al productor, o más conocida como Ley REP, y adelantándose a su entrada en vigencia en el mes de septiembre de este año, la Municipalidad de Concepción y Resimple firmaron un convenio de colaboración para promover y fortalecer el reciclaje en la capital regional del Biobío. En una ceremonia encabezada por el alcalde de Concepción y el presidente del directorio de Resimple, junto a recicladoras de bases de la comuna, se suscribió el acuerdo que permitirá apoyar el cumplimiento de las obligaciones de gestión, recolección y valorización de residuos sólidos domiciliarios en el marco de lo que mandata la ley. El hito tuvo lugar en el Parque Ecuador de Concepción, a un costado del Punto Verde, y también participaron autoridades locales y funcionarias y funcionarios de la Dirección de Medio Ambiente del municipio. Esto debe invitar a la ciudadanía a generar un cambio cultural en respecto a los procesos de reciclaje que los podemos empezar a generar desde nuestros hogares, y donde también la empresa privada se compromete para tener ciudades mucho más limpias. Así que acá, desde el principal pulmón verde de la ciudad de Concepción, que es nuestro Cerro Caracol, estamos dando inicio a esta relación que esperamos dure por mucho tiempo y que sea una muy buena relación en beneficio de todas y de todos los pacientes. Una de las novedades que considera la normativa es el retiro domiciliario selectivo, que comenzará a funcionar gradualmente en distintas comunas del país. En el caso de Concepción, primera comuna del sur de Chile en firmar este convenio, la cobertura cubrirá el 25% a partir de octubre de este año e irá aumentando hasta alcanzar el 100% el año 2027. A esto se sumarán las actividades y programas de sensibilización y educación ambiental en temas de economía circular, gestión sostenible de residuos y la ampliación de la red de reciclaje municipal.
Tenemos que remar, como se dice, para el mismo lado y hacer un buen acuerdo, ¿cierto? Convenios buenos para que todos los recicladores, ¿cierto? Tengan un bien pasar y también ayudemos al medio ambiente que hoy día tenemos que está bien en malas condiciones. Aceites, lubricantes, aparatos eléctricos y electrónicos, baterías, neumáticos, pilas, envases y embalajes son los productos prioritarios considerados en la ley y Resimple apoyará parte importante de esta tarea, pues es el primer sistema de gestión de envases y embalajes de todo el país. Primero, nosotros como Resimple, que somos una corporación de derecho privado sin fin de lucro, tenemos que organizar y financiar servicios de reciclaje hacia la comunidad. En palabras sencillas, puntos limpios, recolección desde las casas para cumplir metas de recolección y reciclaje de envases y embalajes. Nosotros vamos a implementar 3 puntos adicionales este año acá en la comuna de Concepción y además vamos a empezar a recolectar desde las casas el siguiente año, abarcando un 25% el primer año y llegando en 4 años al 100% de la comuna de Concepción. Es un hito de capital importancia que nos va a permitir poder no solamente ponernos ya en disposición de las metas que están establecidas en la ley REP, sino también poder difundir al resto de los municipios, poder hacer entonces una experiencia ya cercana, mucho más clara respecto de cómo van a estar los otros municipios adhiriéndose también a las metas que están fijadas en la ley REP. Cabe recordar que la responsabilidad extendida del productor corresponde a un régimen especial de gestión de residuos, conforme al cual los productores son responsables de la organización y financiamiento de la gestión de los residuos de los productos prioritarios que comercialicen en el país. De esta manera y con este convenio, Concepción se convierte en la primera comuna del sur de Chile en dar un paso clave para implementar la ley de reciclaje. Seguridad Vital es el nombre de la campaña que está recorriendo distintas regiones de nuestro país y que tuvo lugar también durante esta semana en la comuna de Concepción. Esta campaña busca principalmente promover y garantizar la convivencia vial como un acto de empatía entre todas las vecinas y vecinos que utilizan el espacio público para movilizarse. Semana largo en el que se conmemoró a las trabajadoras y trabajadores y que según los últimos registros de CONACET es una fecha en la que se producen más de 400 accidentes vehiculares, se dio inicio a la campaña Seguridad Vital en Concepción a través de una ceremonia inaugural en la que se destacó la labor de los trabajadores y trabajadoras de la ruta y la importancia del respeto y las normas y la promoción de la buena convivencia vial como un acto de empatía y prevención. En esta campaña de responsabilidad nos hemos sumado con muchísima decisión, entendiendo que Concepción, por ser capital regional, recibe todos los días una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en la vía pública y que ahí entonces donde todos y todos tenemos que colaborar para que podamos convivir de buena forma y que no se produzcan hechos lamentables. Su arribo a la región del Biobío, la campaña Seguridad Vital, liderada por la empresa de infraestructura vial y urbana Bitumix, contó con la colaboración y presencia de representantes de la Municipalidad de Concepción y de organizaciones como CONACET, Mutual de Seguridad y Carabineros de Chile. En esta jornada también se dio inicio a la intervención de la vía pública a través del cono vial de 5 metros de altura desarrollada por el estudio creativo BLA. Llama la atención, eso es lo que estamos buscando, un elemento tremendamente común en las calles y que no le habíamos dado quizás esta caracterización. Nace con una alianza con BLA, un estudio creativo, viendo cómo impactar de manera distinta a las personas. Nosotros lo escuchamos a ellos y ellos nos comentan que a través de intervención urbana, a través del arte, ellos habían cambiado la conducta de personas en ciertas comunidades, en ciertos lugares, y nosotros buscamos lo mismo. ¿Cómo podemos cambiar esta conducta de una manera distinta? Y ahí nace este cono. Como Mutual de Seguridad lo que buscamos es proteger a todos los trabajadores y qué mejor a través de esta campaña, como se decía también por parte de Bitumix, de una forma lúdica. Hay que recordar también
Según nuestra estadística, de los accidentes con resultado de muerte que nos registran nosotros como Mutual de Seguridad, el 73% está relacionado a tránsito, ya sea en el contexto de trabajo o de trayecto. Y es ahí la importancia nuestra como Mutual de Seguridad de poder participar como un partner principal en esta campaña. La intervención del cono vial en Plaza de Tribunales de Justicia se mantuvo durante 2 días en un espacio para adherir al compromiso vital a través de una firma virtual para comprometerse con la iniciativa para cuidar la vida de trabajadores, trabajadoras, conductores, ciclistas y peatones. Y así cerramos esta primera edición del programa Ciudad de Todas y Todos del año 2023, el informativo de la Municipalidad de Concepción que les trae y les traerá durante todo este año las principales informaciones de la comuna penquista. Agradecemos como siempre el equipo de trabajo, a Boris Godoy Valdebenito en las imágenes, a Gabriela Varas Amptagor en la lengua de señas y a Alejandra Carrillo Winkler también en la edición. Les recordamos como siempre mantenerse en contacto a través de nuestras redes sociales, informarse de todo lo que ocurre en la comuna en el sitio web www.concepcion.cl. Esto fue Ciudad de Todas y Todos. Hasta pronto.